quiere bailar en el grupo de nosotros. Como no, si bailando con su terremoto. 7:45, seguimos con Noticias Globovisión Espectáculos y en este segundo bloque nos acompañan Víctor, Gabo y Nelson, ellos son los boys. Chicos, bienvenidos a Globovisión. Hola, mira, gracias, contentos, felices por la oportunidad y nada, y felices. Felices y además vamos a empezar esta entrevista porque quiero que me enseñen el pasito del twerk, twerk, twerk. Por favor, párense niños y me quiero que me bailen aquí en el estudio de Globovisión. Hazlo, Gabo. Hazlo, Gabo, ¿cómo se hace? Ya me enseñaron la pronunciación. ¿Y ustedes no? Vamos a hacerlo. A ver. Uno, dos, tres. Gracias, Nils, me encanta. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten con este nuevo tema? Twerk. Háblanos un poquito de qué ¿cómo trata. ¿Cómo se llama? Twerk. ¿No? ¿Cómo es? Sí, es twerk. Ah, porque antes me lancé otro, menos mal que no fue en vivo. No, mira, nos sentimos súper felices, contentos. Este tema ha dado mucho que hablar de los boys porque antes veníamos haciendo otra cosa muy distinta a lo que estamos haciendo ahorita, a lo que estamos haciendo, a lo que estamos dando a conocer más de los boys. Antes veníamos haciendo algo más romántico, algo más tropical, algo más lo que éramos nosotros, pero ahora decidimos hacer algo más sensual. Atrevido. Algo, como el baile. Algo más sensual y bueno, nada, quisimos hacer este tema bajo la producción de Crazy Tone Music. También en la letra está Wallo, nuestro amigo Wallo. Gracias por tanto cariño. Y nada, es un tema que ha dado mucho que hablar de verdad porque nunca pensábamos que íbamos a hacer ese tema. A mí no me gustaba realmente el tema antes de que lo hiciéramos. ¿Por qué no te gustaba? Bueno, no le gustaba. De verdad que a él no le gustaba para nada. Y a él, bueno, era como que vamos a robar. Tú eres el único que apostaba por exacto, ¿sabes? Yo fui el que le mostré el tema a ella y le dije, vamos a grabarlo, y bueno, al final. Y salió. Y salió, no, y ahora estoy súper contento por el tema. El tema, de verdad, ha abierto muchas puertas. Menos de un mes, tiene 1 millón de visitas en nuestro canal de YouTube. Un flyer con una foto. Foto y bueno, agradecidos con todas las personas que hacen posible este sueño. Al equipo de trabajo, a la jefe de prensa, a todos, gracias, de verdad. ¿Para cuándo tienen pensado lanzar el video? Que por cierto, cuando lo lancen yo quiero hacer parte y bailar con ustedes. Bueno, listo. Nosotros por los momentos no tenemos planeado hacer el video de Twerk, porque vienen muchos proyectos más. Por ahí viene una canción con Sixto, viene una canción con Guaco, viene una canción con Gustavo Liz y bueno, muchísimos proyectos más que solo son presas. Mira, hablando de eso, quiero también hacer un comunicado de que nosotros también estamos lanzando un reality. En nuestro canal de YouTube todos los jueves a las 7 de la noche. Gracias a Dios también eso nos ha abierto muchísimo las puertas. Y ahorita estamos viéndonos en Argentina, Canal 5. El Canal 5 Argentina Santa Fe. Nos estamos viendo ya. Sí, a nivel internacional, no solo en Argentina, en Chile, por todos lados. Sí, ahorita más de 140 clubes de fans. Y no solo son 140 clubes de fans, sino que cada club de fans mínimo tiene que tener 100 integrantes. Entonces imagínate la cantidad de... ¿Cómo se siente de tener esta...? Mira, nos sentimos felices. Nada es fácil, no ha sido fácil. Ya son 4 años de carrera artística como grupo. Nunca pensamos que esto iba a ser tan rápido y tan apresurado, pero lo estamos haciendo con muchísimo cariño. Cada vez que nos levantamos y decimos, wow, muchachos, tenemos que trabajar, tenemos que seguir poniendo el empeño que tenemos. El equipo de producción siempre nos da consejos, el equipo de nuestro manager también, Arturo Chirino. Agradecidos, siempre vamos a estar agradecidos con las personas que cada vez estamos cumpliendo más nuestras metas. Por lo menos fue la del Miss Venezuela también, que estuvimos ahí compartiendo tarima en el Miss Venezuela. Con la primerísima. Con Daniela Moretti, con Jordán, con Padrón, nuestros amigos. De verdad que ya es un paso muy importante para nuestra agrupación. Y bueno, viene muchísima más responsabilidad, muchísimo más trabajo y bueno, hay que darlo todo para nuestras fanáticas que siempre están ahí. ¿El año que viene van a lanzar su CD? Sí, estamos preparando un EP. No, bueno, no un EP, estamos preparando ya un disco para las redes. Lo decimos EP porque el EP es como más digital. Okay. Entonces vamos a estar haciendo algo más digital, vamos a hacer un disco, hicimos disco por el número de temas que tiene, pero vamos a estar haciendo un EP, vamos a estar lanzándolo solamente por las redes sociales. Cuenta con más de 10 temas, en eso está lo de Gustavo, el tema es el de Guaco, está el de Sixto Rein, que gran amigo y compañero, también como los otros artistas que nombré. Y nada, felices porque nunca, o sea, hemos tenido la oportunidad de hacer muchos temas, pero nunca con la finalidad de hacer un disco, ¿no? Entonces, ahora que estamos haciendo esto,
cada vez que grabamos, lo grabamos con la perfección que tiene que tener un disco, y eso es increíble. Van a estar también productores como Baudi, la Bestia Armoniosa, Rey Díaz, la Magia Musical, va a estar Crazy Tom Music, y agradecido. Siempre, como le digo, agradecido. Efraín Feeling Music también, disculpa que no. Sí. Acaban de recorrer el país ahorita, confirma autógrafos. Para Caracas, sí. ¿Tienen pensado alguna fecha? Es el cierre. Que todavía no está muy... No, bueno, sí, ya lo tenemos definido, más o menos definido. Vamos a cerrar, si Dios quiere, en el anfiteatro del Sambil. Por ahí estaba viendo unas imágenes que estaban poniendo, que estábamos en Maracay, estábamos en Maturín, en Valencia, en Maracaibo. Y bueno, felices porque llenamos, gracias a Dios hemos llenado todo. En Barquisimeto tuvieron como 3.000 personas. En Maracay. No, gracias a Dios, de verdad. En Maracay fue increíble, la receptividad del público fue maravilloso. Yo sí allá en Maracay cuando vi que habían tantas personas, yo me quedé, wow, qué increíble como te reciben. Barquisimeto, Maracay, Maracaibo. Mira, yo creo que el recibimiento de todos los estados de nuestro país nos han dado la oportunidad de expresarnos muchísimo con nuestra música, y hemos visto que de verdad, hemos tenido una fanaticada enorme. Cada día vamos creciendo. Como ya he dicho, es una responsabilidad muy enorme para nosotros. Y bueno, nosotros nos enamoramos de nuestros fanáticos por sus locuras. Por ahí pueden ver unos videos. Claro, unos videos por ahí donde nosotros salimos corriendo porque ellas salen atrás de nosotros, y entonces... Tengo muchos videos, siempre lo mismo, siempre pasa lo mismo. Y bueno, chica también desmayada. Eso es un sueño hecho de realidad. Esto es un sueño de verdad. Es enorme. Saber que estás cantando y ves a 10 niñas desmayadas que se están desmayando en el público. Oh, le prestamos atención. Claro, nosotros nos esperamos a saber médica. ¿Será que es por mí realmente? Yo creo que es por ti. Muchachos, ¿y presentaciones para fin de año, para el año que viene? Presentaciones, vienen muchísimas presentaciones. Mañana vamos a estar en Maracaibo, en la Expo Zulia. Vamos a estar mañana en Maracaibo, en la Expo Zulia. Vamos a estar el 25 en el colegio Pelemi Friedman. Vamos a estar el 8 de noviembre, el 2 de diciembre vamos a estar en el Músico Festival. El 8 vamos a estar en el colegio en el Villanueva. Pero mañana vamos a estar en Maracaibo. Y seguirán confirmando para ahí, macho. Pues. Les doy un dato, se van ahorita más tarde para allá. Sí, nos vamos ahorita. Ah, bueno, nos vamos ahorita a Maracaibo y tenemos el Expo Zulia y tenemos, creo... San Francisco. O sea, dos shows. Miren, volviendo al tema de su canal de YouTube, ¿qué muestran en el canal de YouTube? Ah, bueno, eso es un reality show que estamos haciendo nosotros, que lo estamos lanzando a través de nuestro canal de YouTube. Mostramos todo lo que somos nosotros, un reality de verdad. Que la vida cotidiana de cada uno. La vida cotidiana de cada uno. Buenísimo el reality, lo podrán ver a través de nuestra cuenta Voice Oficial. En todas las cuentas lo pueden seguir así. En todos lados, Facebook, todos Twitter, lados. Snapchat, bueno, Snapchat. Y bueno, en nuestra página web como www.losvoice.com.be. Me cantan un pedacito de Shrek. Bueno, este dice así, este es Twerk. Disfrútenlo muchísimo, pueden buscarlo en todas las plataformas digitales también. Y el corito dice, y hazme twerk, 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 una y otra vez, baby. Y hazme twerk, 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 una y otra vez, baby. Y solo espero tu llamada a las 3 de la mañana. Por solo espero tu llamada a la madrugada, todos los días. Me dice para buscarle y yo. No me deja mal. Shrek. Les cambié el nombre. Fiona. Amigos, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y ya venimos con mucho más. Porque para mí tú eres mía. Siento que para mí naciste. Mi cuerpo ya no resiste. Las ganas que tengo es dar tu boca irresistible. Así.